Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Cortezo, colorista y etalonador, y hoy os traigo un vídeo muy especial porque os voy a hablar del nuevo BenQ PD2725U, así que vamos allá. Antes de empezar con las características principales de los monitores, quiero por favor recordaros que os suscribáis, le deis a like y dejadme en los comentarios cuál es el monitor que utilizáis ahora mismo y si estáis convencidos realmente o cuál es vuestro setup a la hora de editar color. Así que nada, vamos a ver monitores. El monitor ha sido facilitado por BenQ, pero el vídeo ni está patrocinado ni está promocionado por ellos, así que digamos que es mi opinión sobre este monitor. Me lo mandaron hace un mes y he tenido todo este mes para estar trabajando a diario con este monitor. Así que, bueno, os puedo dar ya una opinión bastante realista de lo que es para mí trabajar con este nuevo monitor. Antes de daros mi opinión sobre este monitor y las características exactas que tiene él, quería deciros las características que deberíais de contemplar a la hora de comprar un monitor para color grading o para postproducción de vídeo. Necesitamos tres aspectos a cumplir, que son, uno, el formato, el aspecto; el segundo, la resolución; y el tercero, los espacios de color que nos permite trabajar y cuánto de ese espacio de color nos cubre el monitor. El primero de los aspectos es bastante sencillo, ya que suele tender más a gusto y a forma de trabajo. Yo, por ejemplo, me siento muy cómodo con monitores de 27 pulgadas, porque me parece un tamaño más o menos grande, pero no demasiado como para andar moviendo mucho la cabeza a la hora de trabajar. He trabajado también con monitores de 32 pulgadas, pero requieres ya una distancia del monitor a tu zona de trabajo que me parece demasiado grande para como yo suelo trabajar. Así que yo con el de 27 pulgadas me siento bastante cómodo. También he de decir que yo suelo trabajar con dos monitores, como veis. Uno es bastante más pequeño y no tiene ningún tipo de característica especial, simplemente lo utilizo para los scopes de DaVinci y cosas así como más de que no requieren una calidad de color y de vídeo increíble. Así que es un 1080 para que no me tire mucho de gráfica y sin más, lo más básico que puedas encontrar y poco más. El otro monitor es el que tengo referencia de color, es el que realmente necesito que tenga unas buenas características. En cuanto a la resolución, yo recomiendo que sea 4K por un motivo bastante, creo que lógico. Normalmente la mayoría de trabajos que yo realizo acaban siendo en 1080. Es verdad que hay algunos que trabajo en 4K, pero la mayoría las suelo trabajar en 1080. Y entonces, si yo divido en 4 la pantalla 4K, me queda 4 pantallas 1080, por así decir. Entonces, cuando se reproduce el vídeo en este tamaño, lo estoy viendo prácticamente a su tamaño real. Entonces, no pierdo mucha calidad a la hora de verlo mientras que estoy haciendo el color. Siempre, si estoy trabajando en 4K, siempre puedo darle al modo de viewer, como podemos darle aquí, y lo puedo ver en pantalla completa. Así que no hay ningún problema, pero creo que el 4K es lo justo para poder trabajar en 1080 cuando lo vemos pequeño y en 4K cuando lo vemos grande. Así que creo que es una opción bastante buena. Y luego la parte más importante, el espacio de color que trabaja el monitor. Tenemos varios espacios de trabajo en los que solemos trabajar, sobre todo la gente de audiovisuales. Los de foto suelen trabajar en otros espacios de color, como por ejemplo el Adobe RGB, pero en vídeo no se trabaja en Adobe RGB. Los principales espacios de color en los que trabajamos es el Rec. 709, el sRGB y el DCI P3. Son principalmente los tres espacios de color. ¿Por qué? Porque son estándar. Son estándar el Rec. 709 normalmente para televisión, el sRGB para todo tipo de contenido online que se reproduzca principalmente en monitores, y el DCI P3 para proyecciones que tengan que ver con normalmente con proyecciones. Entonces, con eso cubriríamos los aspectos básicos que necesitamos de color. Lo principal es que lo cubran al 100%. Es verdad que si te vas a un monitor que cubra el 100% de los tres, suele ser bastante caro. Pero bueno, vamos a intentar encontrar un punto de equilibrio entre que sea muy caro y que cubra la mayor cantidad posible de espacio de color. En este caso, ahora sí que voy a hablar un poquito del BenQ. El BenQ PD2725U cubre
un 100% de REC 709 y sRGB y un 95% de DCI P3. Con lo cual, para todos los trabajos que tenemos que se van a emitir a través de online y de televisión, cubre perfectamente todo el espacio de color, y lo único es que andamos un poquito por debajo del 100% en el DCI P3. Pero teniendo en cuenta que muchísimos monitores rondan el 80% del DCI P3, me parece una muy, 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 muy buena compra este monitor PD2725U, ya que cubre muchísimo de lo que nosotros solemos trabajar. Luego, además, en cuanto al color, en el PD2725U es que viene con el IQ Color, es decir, que te garantizan una fidelidad de color bastante, bastante alta. Y además, algo que me ha gustado es que te viene un certificado que te dice que está calibrado el monitor. Es verdad que la calibración de monitores, según los usas, se suele ir perdiendo, pero bueno, está bien que te venga calibrado, porque hay otros monitores que yo he comprado, dos monitores, por ejemplo, de la misma marca, el mismo modelo, en el mismo momento me han llegado los dos a la vez, y cuando los he enchufado se ven diferente. Entonces, bueno, aquí te garantizan de que se ve bien, por lo menos cuando te lo dan. Ya luego, pues, mantenerlo con una calibración de color correcta ya es cosa tuya, pero está bien. La verdad, que venga por lo menos certificado. Hablando también de espacios de color, algo que me ha encantado del PD2725U, aunque no es nada nuevo dentro de BenQ, es que con su hotkey este, que te permite activar y desactivar rápidamente funciones del monitor, podemos cambiar de espacio de color rápidamente. Entonces, casi incluso podríamos ver cómo va a quedar, por ejemplo, algo que se va a emitir tanto en televisión como online como en cines. Por ejemplo, un anuncio que se vaya a emitir en las tres plataformas, podemos ir cambiando el espacio de color de una manera súper rápida. Por ejemplo, yo lo he configurado, porque luego esto es configurable, y lo he configurado en el número 1 con el DCI P3, en el 2 con el sRGB y en el 3 con el REC 709. No sé si se podrá apreciar en este vídeo demasiado, pero como si grabo la pantalla no se ve, pues así lo veis un poquillo. Pero puedes cambiar de espacios de color súper rápido. Y además, otra cosa que me ha gustado es que también con la rueda puedes cambiar, como podéis ver, la luminosidad del monitor rápidamente. Cuando estamos trabajando mucho tiempo a oscuras, como es los coloristas o los etalonadores, está bien poder graduar un poquito, porque al cabo del día acabas con los ojos bastante, bastante, muchas veces irritados y molestos, así que está bien poder recalcular un poco la luminosidad. Otra cosa que me ha gustado del PD2725U es que tienes una base de aluminio súper pesada, que lo que te permite es poder alzar el monitor, poder bajarlo, poder recalcularlo en cualquier momento, y que no notes nada de como de que baila, ¿sabes? Que se nota sólido. Entonces, tú lo puedes bajar, tú lo puedes subir. Entonces, y también luego lo puedes recalcular así, todo lo que tú quieras. A mí me gusta siempre trabajar bajos los monitores, porque así tengo los ojos más cerrados y no los tengo tan, tan abiertos y están sufriendo tanto. Pero si quieres tener un setup en el que tienes las dos otras pantallas como por debajo de esta, pues bueno, puedes levantarlo bastante y es una opción muy, 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 muy buena. Luego, este monitor en concreto está bastante diseñado para los usuarios que seáis de Mac. Yo soy usuario de Windows, así que estas funciones simplemente no las tengo, pero es verdad que si sois de Mac tenéis unas opciones extra, como puede ser directamente conectarlo por Thunderbolt 3. Además, te sirve para cargar el ordenador, así que solo tendrías que tener un cable. Y luego, además, tienes una opción en la que puedes poner en el botón rápido del hotkey, puedes poner que te vincule los perfiles de color de Mac y el monitor de manera inmediata. O sea, te detecta el perfil de color que tengas en el Mac y automáticamente te lo vincula con el monitor, lo cual está, pues, muy bien. Así que es una buena opción para todos los que utilicéis Mac poder utilizar este monitor, ya que está un poco más adaptado a Mac que a Windows, pero bueno, en Windows a mí me parece que va increíble. La verdad es que poder trabajar junto con BenQ, ya que me han mandado este monitor, como he dicho, no está patrocinado y no, ellos no me han dicho realmente lo que tengo que decir de este monitor, simplemente me lo han mandado, me ha encantado el monitor y me parece una muy buena recomendación. También os digo que si no queréis gastar o invertir tanto dinero en un monitor, tenéis monitores de BenQ también por un precio un poquito más bajo, que cumplen con muchísimas de las características que os estoy diciendo.
Entonces, os voy a dejar un enlace en la descripción tanto a este monitor como a otras opciones que tienen BenQ, también un poquito más baratas, que cumplen bastante, bastante con todas las necesidades que necesitáis, seguramente. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Ha sido un vídeo un poco diferente, pero muchos de vosotros siempre me estáis preguntando por qué monitor comprar, cuál es el mejor setup para editar color y ese tipo de cosas. Así que bueno, ha sido una forma de trabajar junto con BenQ en que me manden este monitor y yo poder daros una opinión más realista sobre lo que hay ahora mismo en el mercado. Así que nada, pues este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado. Y si tenéis cualquier duda con respecto a los monitores, pues dejadme en los comentarios cuáles son vuestras dudas e intentaré resolverlas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!